Buenas tardes a todos, a todos los que nos acompañan de este lado de la cámara y a los que nos acompañan del otro lado. Bien, estamos aquí reunidos para el examen de Rebeca Flores García. Rebeca, buenas tardes, bienvenida. Y te explico antes de comenzar la dinámica. Tu examen está dividido en tres fases. La primera es una exposición de parte tuya de aproximadamente 35 minutos, cuando mucho. Enseguida vendrán algunas preguntas, comentarios, sugerencias del jurado. Esa es la segunda fase. Y la tercera va a ser la deliberación. Bien, antes de comenzar, presento a los miembros del jurado. A mi extrema izquierda se encuentra el doctor Francisco Javier Lezama Andalón. Enseguida, el doctor Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza. A mi izquierda próxima, la doctora Benilde Romo Vázquez. Y a mi derecha, el doctor Mario Sánchez Aguilar, quien a su vez funge como tu director de tesis. Un servidor, Isaías Miranda Viramontes. Bien, Rebeca, adelante, por favor, con tu exposición. Okay. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos aquí. Como podrán ver, el trabajo se titula El concepto de función lineal en el bachillerato tecnológico, un estudio sobre su implementación curricular. Básicamente, quiero destacar dos cosas. Una es que justo en esta etapa se ve un proceso de implementación de una reforma, entonces me parece que el trabajo puede dejar ver algunas cosas en lo que he explorado en ese sentido. Les muestro la estructura general que voy a mostrar en la presentación, los antecedentes de la investigación, ahondar un poco el por qué estudiar la función lineal, la pregunta de investigación y los objetivos, el proceso metodológico del estudio, los resultados, conclusiones, implicaciones y algunas consideraciones finales, y finalmente las referencias. Dos son los estudios cruciales en los que se entrega la investigación como antecedentes. Uno es la revisión amplia que hacen Leinhardt, Zablatsky y Stein en la década de los 90, que dejan ver dificultades en las que aspectos relacionados con la función lineal aparecen. El otro es una revisión de Díaz, en donde deja ver que este concepto de función se encuentra presente en todos los niveles educativos. Además de eso, el estudio de Díaz muestra que hay una diversidad de investigaciones asociadas al concepto de función. Varios de esos estudios muestran las líneas sobre las cuales se estaban centrando los estudios. Entre ellos tienen que ver con la comprensión del concepto, la imagen y la definición conceptual, marcos teóricos, además de las múltiples representaciones que eran asociadas. Además de ello, se avanzan las revisiones en cuanto a lo que el concepto de función representa. Entonces, en el estudio que desarrollan Plubinash y Cuevas, hablan de una necesidad de estudiar ese concepto por razones no solo internas, sino también externas, además de que hay exploraciones en ciencias ajenas a la matemática, e incluso hablan de que este es un objeto matemático puro y que es reformulado en el tiempo. Por su parte, Heath, desde la matemática educativa, reconoce que las definiciones utilizadas no son equivalentes en relación al aprendizaje, y además realiza una propuesta para la enseñanza en el nivel medio superior que está relacionada con la variable. Ahora bien, ¿por qué estudiar el concepto de función lineal? La literatura nos dice que en la parte cognitiva los estudios sobre el concepto de función lineal, además del concepto de función, se siguen desarrollando. Aun cuando el estudio de Díaz nos revela que ya había mucha investigación al respecto, ahora bien, sobre la función lineal también se están desarrollando estudios con cuestiones muy específicas. Algunas de ellas están asociadas a algunas de las representaciones
otras con cuestiones muy específicas como es la área dependiente, además de estudios relacionados también con la comprensión del concepto de función. En la parte curricular también encontré una diversidad de estudios, en particular quiero destacar aquellos que están asociados a profesores, ya sea de nivel secundaria o de bachillerato, y además de ello emergen algunas cosas que se han hecho en México, como es el estudio de Valenzuela y Dolores, en donde específicamente ellos trabajan sobre el currículum oficial y el currículum impartido, que son cosas que voy a mostrar en lo que yo investigué. Entonces, como ven, en la parte curricular comienzan a emerger estudios que están desarrollándose con las dos nociones. En lo histórico me encontré con dos trabajos, uno es el de Acosta, que tiene que ver con la linealidad y proporcionalidad, y el otro estudio de Hertzen explora interacciones entre la matemática y la física y hablan ampliamente de la historia del concepto de función. ¿Por qué recurrí a esa revisión? Bueno, lo que me dejó ver es que hay tres campos que tienen una mirada muy particular sobre el concepto de función y función lineal. Es decir, la matemática formal tiene una propuesta, tiene un desarrollo muy claro. La matemática educativa también asume una postura y el profesor de matemáticas también. Es decir, la mirada sobre la cual estos conceptos son estudiados son distintos, y qué tan cercano o qué tan lejana es la relación es compleja de ver en un principio. En las cosas que me encontré, me di cuenta que la investigación reconoce que se tienen dificultades, pero también que es posible desarrollar o construir materiales para apoyar, por ejemplo, el trabajo del profesor. La pregunta de investigación está centrada en dar cuenta de las transformaciones, cambios o modificaciones del concepto de función lineal que son observadas desde su definición matemática al confrontar el currículum escrito, el planeado y el implementado. Entre los objetivos principales están el de identificar, describir y analizar esos cambios, esas transformaciones que fueron observadas al hacer esa confrontación entre cada una de esas componentes del currículum. Específicamente trabajé con tres profesores de matemáticas en un curso específico que se imparte en un segundo semestre del bachillerato tecnológico. El proceso metodológico sobre el cual fue desarrollado el trabajo incluyó 6 etapas. La primera se corresponde con una revisión teórica respecto a 2 ideas fundamentales en el trabajo: currículum y función lineal. El segundo incluyó la revisión de los documentos oficiales, el plan de estudios del curso y el modelo didáctico sobre el cual se construyen las planeaciones. El tercero, en la elaboración y aplicación de un instrumento para comenzar a recopilar información específica de los profesores del estudio. El cuarto tiene que ver con la recopilación de todos los materiales que los profesores utilizaron para desarrollar sus clases. Para el curso de pensamiento algebraico y de funciones. El quinto, las grabaciones de clase de los 3 profesores mientras desarrollaban sus actividades con los conceptos de función y función lineal. Y el sexto fue la construcción de un marco de análisis para determinar categorías a utilizar en el estudio de la información que se recopiló. Ahora bien, ¿qué caracteriza la modalidad de bachillerato tecnológico? En particular trabajé con bachillerato tecnológico estatal. Es una modalidad bivalente, ofrece carreras técnicas con posibilidades de que los estudiantes puedan continuar al nivel superior, pero hay más énfasis sobre la carrera técnica que sobre las materias las materias relacionadas con el campo de formación académico. Los profesores involucrados en el estudio
recibieron por nombre Lulú e Israel. La formación con la cual cuentan es distinta. Recurrí al estudio de casos por la naturaleza de la investigación. Me permite, por un lado, recopilar de distintas fuentes, evidencias, además de que puedo hacer uso de distintos métodos para poder dar cuenta de una descripción, una verificación o generar teoría. Respecto a la idea de currículum, me encontré con tres grandes etapas por las que para la matemática educativa pasa, es decir, hasta la década de los 60 hay un interés particular por seguir desarrollando estudios desde la matemática educativa. Asimismo, comienza a haber eventos, reuniones, en los que formalmente se acepta en la década de los 70 en un simposio de Osnabrück, en Alemania, que era posible hacer una distinción entre el currículum pretendido, implementado y alcanzado. Más adelante, en la década de los 80, hay documentos que van marcando las líneas sobre las cuales se van construyendo los estudios. Hay un informe Cockcroft, hay un libro que se genera sobre las perspectivas sobre la matemática educativa, hay un encuentro en el ICMI y hay documentos del NCTM. A su vez, en los estudios que revisé, encontré ideas que sobre el currículum los investigadores están desarrollando. Para algunos se convierte en un conjunto de experiencias y habilidades que el niño adquiere en el aula. Por ejemplo, eso lo menciona Burkhardt. Hirsch y Reis hablan de que es una construcción teórica, tanto de que la sociedad valora y espera que se aprenda en un sistema escolar, además de los materiales que se puedan generar para los profesores. Y para Batanero, citando el NCTM, habla de un plan operativo que detalla qué matemáticas se necesitan y cuál debe ser el contexto en el que debe darse lugar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En esa revisión me encontré con modelos para estudiar el currículum. Fueron 7 u 8 modelos los que encontré, y todos esos modelos en particular tienen 3 elementos en común. Tienen claro que hay que trabajar con un currículum escrito, con un currículum implementado y con uno logrado. Los modelos en general presentan 4 componentes. Cabe destacar que hay uno que es el de Harel, el de 2008. Ese específicamente está centrado en qué y cómo enseñar matemáticas y tiene principios distintos a los otros. El resto, por ejemplo, el de Flanders, prioriza la prueba o test sobre los otros 3 componentes. El de Smith tiene 2 modelos y la componente que lo distingue es lo que llama potencialmente implementado. Y en su segundo modelo se fija en quién proporciona esa enseñanza. En el de Mesa y Gómez se habla no solo de los 3 componentes, sino se añaden las dimensiones y tiene una perspectiva global y centra su atención, por ejemplo, en los test. El que destaca Stein, Remillard y Smith, que tiene 4 componentes y yo centro mi atención en 3, está escrito, planeado, implementado. Y ahora justifico por qué. La necesidad de un marco teórico para estudiar el currículum en el nivel de bachillerato tecnológico. Tomo el modelo de Stein, Remillard y Smith con sus 3 componentes y agrego la 4ª, que retomo de Remillard y Heck 2014, porque resulta que en el nivel de bachillerato tecnológico no se cuenta con libros de textos oficiales. Entonces no pertenecían los libros de texto al currículum escrito y tampoco pertenecían al currículum planeado de los profesores, y fue necesario pensar en una combinación de estos marcos para poder desarrollar el estudio, considerando 4 componentes sin perder de vista que los profesores con los que iba a trabajar tienen una formación académica,
tienen creencias, tienen una identidad, una comunidad, una institución donde se desarrollan. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló el estudio? ¿Cuál fue la propuesta y cómo se clasificaron los distintos materiales? Bueno, en el currículum escrito están el plan de estudios, el programa oficial del curso y el modelo sobre el cual se construyen las planeaciones. En los materiales instruccionales se consideró los libros de texto de los cuales los profesores se apoyaron. En el currículum planeado se recurrió a los planes de clase de los profesores, a las notas de los estudiantes, exámenes y uso de software en el momento en que se hicieron uso de ellos, y las grabaciones de clase junto con los materiales y recursos utilizados, además de los de las listas de ejercicios y actividades que se utilizaron. Ahora bien, respecto a los conceptos de función y función lineal, fue necesario recurrir a revisión de libros que de alguna manera son utilizados. En este caso estoy mostrando definiciones que se encuentran en dos de ellos, uno es de Cárdenas y otro es de Spivak. Algunas de ellas se dejan ver en cosas que los profesores muestran, en las cosas que desarrollan. Entonces solo tomé dos, y a la par de esas definiciones están otras en las cuales, aún siendo digamos no tan formales, dejan ver las ideas que desde la construcción se están pensando. En particular, por ejemplo, el de Armella y Walden habla de variable independiente, dependiente. Diremos que dicha correspondencia es una función. Camarena hace una distinción que existen diversas formas de extender o generalizar ese concepto clásico de función. Y retomando un trabajo, bueno, un libro del doctor Ricardo y la doctora Montiel, ellos dicen que hay una definición que ha predominado en la literatura escolar. Sin embargo, también se dice que hay que poner especial atención en las representaciones, no solo en el concepto. Entonces, estas ideas dan cuenta de cómo están pensando los profesores y de los desarrollos que tienen en las cosas que muestran. En lo que corresponde a la definición de función lineal, bueno, también retomo la que está en Spivak y la que se muestra en un libro de precálculo de Stewart, en donde aparecen elementos que encontré en los trabajos desarrollados por los profesores, sin perder de vista que también desde la álgebra lineal hay una perspectiva muy clara respecto a lo que es la función lineal. Entonces, las condiciones para el álgebra lineal cambian respecto a la perspectiva que hay en el cálculo. Y si retomo esta parte, fue porque en una de las profesoras se ven rastros de lo que pretende, de lo que pretendía desarrollar lo que hacen los estudiantes. Ahora bien, en relación a los instrumentos, ¿cómo se construyeron? Ese marco de análisis que mencionaba en la etapa 6 y que aparece al final, fue necesario porque ante la recopilación de tanta evidencia o de tanto material, había que pensar ahora en cómo desarrollar el análisis, cómo iba a ser esa mirada, qué lentes iba a utilizar. Por supuesto que el primer instrumento, el cuestionario, me permitió tener datos de los profesores, pero también era importante pensar en dos herramientas que guardaran relación y que me dejaran ver cómo mirar o cómo entender lo que estaba pasando dentro del aula. Entonces, en la revisión me encontré con un documento de Slavik que habla de características y propiedades específicas de las funciones locales y globalmente, y eso hace una separación. Además de ello, revisé un documento de Cantoral, el de Larson y Hostetler, y el de Heath, que desarrollan y destacan algunas representaciones, y por supuesto que las tablas van ligadas. ¿En qué momento se ligan? Cuando empiezo a trabajar función lineal, esas representaciones que están o que aparecen desde que se habla de la idea de función, están metidas ahí. Entonces me di cuenta que no podían estar separadas y que era importante destacarlas. O sea, podía centrarme solamente en función lineal,
pero me di cuenta en el desarrollo de la investigación, en el trabajo con los profesores, que no podía dejar fuera esas representaciones, que era importante ver cómo hacía el vínculo y cómo las ligaba. Entonces, finalmente podríamos ver un solo instrumento, sí podríamos ver un solo instrumento. En el material recopilado, bueno, como mencioné, había que revisar el plan de curso oficial, libros de texto, planeaciones de los profesores, exámenes, software que utilizaban, y recurrir a grabaciones de clase. Se hizo un total de 36 videograbaciones, solo se tomaron 23 transcripciones y se seleccionaron 6 historias para la profesora Lulú, para la profesora Iris, y para el profesor Israel se tomaron 11. Ahora bien, a grosso modo les muestro cómo está la estructura de todo lo que desarrollaron ellos en las grabaciones. Se observa cómo el trabajo de Lulú está de alguna manera evolucionando por la forma y el orden que sigue. En el trabajo de Iris hay una idea muy clara de lo que está persiguiendo, es decir, ella sale de función lineal, pasa a la ecuación lineal porque hay una mirada fuerte sobre sistemas de ecuaciones lineales. En el caso del profesor Israel, hubo necesidad de grabar más clases porque no era claro hacia dónde estaba orientando el curso. Él pasaba de un tema a otro y era difícil entender o mirar con claridad qué era lo que estaba buscando o qué perseguía con la forma en que estaba desarrollando sus actividades. Entonces, ahora bien, entre los resultados se encuentra información sobre los profesores. La profesora Lulú es normalista, egresada de una normal estatal, es profesora de matemáticas para el nivel secundario, adquiere una maestría en administración de la educación, tenía 12 años de experiencia y trabajaba 25 horas clase, 5 grupos. Iris es universitaria, arquitecta, tiene un doctorado, 18 años de experiencia y trabajaba 35 horas. En el caso del profesor Israel, tenía una carrera trunca en ingeniería, una licenciatura en un centro de actualización de maestros en un sistema federal, tenía una maestría en formación docente, contaba con 14 años de experiencia y 48 horas clase, o sea, tenía 10 grupos. Quiero hacer notar que la carga horaria que tenía cada uno se deja ver en lo que ellos construyen, o se deja sentir en las cosas que hacen. En particular, bueno, el profesor Israel trabajaba en 3 escuelas diferentes, entonces complicaba un poco, por ejemplo, al momento de desarrollar las grabaciones. Ahora bien, ¿qué se encontró en el currículum escrito en esa revisión de documentos oficiales? Bueno, que el programa no planteaba con claridad cómo el profesor debía abordar el concepto de función y función lineal. No hablaba de una profundidad. De las 4 unidades, 2 pertenecían a contenidos asociados a función y función lineal, pero no declara con qué profundidad deben ser estudiadas. Se podrían inferir algunas cosas desde las actividades propuestas, pero solo se podían inferir. Además de ello, el modelo didáctico global sobre el cual debían construir sus planeaciones tenía 6 momentos, 6 cuadrantes, y el modelo era para todas las materias. Entonces, todas las materias debían planear en términos de los cuadrantes. Como se observa, bueno, había que producir un ambiente, fuentes de información, una red de datos, estrategias, solucionar un problema y generar un reporte o una exposición escrita. En esos términos, para todas las materias estaba ese modelo. En el currículum planeado se observó que había 3 tipos de planeaciones que los profesores entregaban. Había un diagnóstico, un encuadre, un plan general del curso por semestre y una planeación docente en términos del modelo didáctico global, generar secuencias didácticas a partir de ese modelo. En relación a las planeaciones de la profesora Lulú, se encontró que ella tenía
claro que era importante introducir el concepto de función, entonces recurrió a varias de las representaciones e incluso dejó ver trabajos o actividades que iba a desarrollar, y en particular llama la atención que menciona que va a utilizar un video del atleta Ana Gabriela Guevara. No dice cómo la planeación, pero dice que la va a usar, y de hecho sí la usa. Entonces, solo deja ver rastro de eso en las planeaciones. En el caso del profesor Israel, él declara que va a hacer uso de un libro de texto, usa otro, aunque no lo declara, en la implementación usa el otro, y también hace alusión a algunas de las representaciones y considera el manejo de alguna herramienta tecnológica, aunque no declara cuál. Y no abunda mucho al respecto. En el caso de la profesora Iris, ella no hizo entrega de sus planeaciones. En relación a los materiales, que son los libros de texto, bueno, los tres ofrecen una definición tanto para el concepto de función y función lineal, y se observan en el caso de función lineal que tiene una visión distinta y van coincidiendo en algunas de las representaciones. Entonces, coloqué las definiciones para que veamos cómo hay coincidencias y divergencias. En los tres aparece la idea de relación, que es un elemento que está presente en los tres textos y en al menos dos de los tres profesores. Además de ello, bueno, en el caso de función lineal, hablan de polinomio de primer grado, 1, 0, primer grado. Habla de que la función lineal, su imagen es una línea recta, empieza a introducir cuestiones que están ligadas a razón de cambio, es decir, tiene una perspectiva en el libro de texto de Mendoza, con una visión, digamos, hacia el cálculo. Entonces, ¿qué fue lo que miré a la hora de estar contrastando algunos elementos? Bueno, Slava, en el libro de Slava hace una declaración importante cuando aborda la función constante y declara que su inversa es, por ejemplo, no es por ejemplo, sino que está como segunda imagen, x igual a 2. Me fui a revisar el currículum escrito, dice que hay que ver modelos de funciones en contexto lineal, constante, ahí está. Y en una obra de Jans, él declara en uno de los teoremas que una función f tiene una inversa sí solo si es una función 1 a 1, incluso advierte que hay que tener cuidado con esta, o sea, no quedarse solo en la relación 1 a 1, sino entender lo que va a implicar. Y en el libro precálculo, bueno, hay una cuestión que habla de un lado, una salida. Bueno, esto lo traigo a cuentas por la forma en que hace la declaración en el libro de texto, así tan directa, sin tomar en cuenta ciertas cosas, y eso puede inducir a una interpretación distinta. Es decir, sabemos que x igual a 2 no es una función. En el caso de Orozco y Mendoza, bueno, se dejan ver rastros de lo que para ellos, por ejemplo, en el caso de Orozco nos habla de la raíz de una función, hay un procedimiento, hay que igualar a 0, despejar y encontrar la raíz. En el caso de Mendoza, bueno, se hace uso de una fórmula que se utiliza regularmente en geometría analítica, pero aquí aparece para encontrar la tendiente. Y estos ejemplos los traigo a cuenta porque en la implementación que hacen los profesores emerge. Ahora bien, en el recorrido que hace, ¿qué es lo que noté en el currículum implementado, en las transcripciones? Bueno, lo que encontré es que la profesora Lulú hace una introducción de actividades mediante el diagrama de Venn, hace un énfasis sobre las relaciones y funciones, incluso se va a la clasificación de funciones, declara una definición para función constante, función lineal, representaciones de la función lineal, modela un problema de movimiento rectilíneo uniforme y hace uso de software. Es decir, en el recorrido que ella desarrolla, se observa un avance paulatino, gradual en lo que ella va haciendo, y es muy clara sobre lo que va desarrollando respecto a función lineal. En el caso de la profesora Iris,
ella hace un planteamiento inicial de función lineal, no regresa a la idea de función, por ejemplo, para ella no es importante que se conozca sobre eso, hace una consideración de la expresión para pasarla a una ecuación de primer grado con dos variables, lo soluciona, determina un intervalo, tabula, grafica. Eso hace en las seis clases que yo estuve observando, aun cuando trataba cuestiones distintas, ella trataba de marcarlas en esa estructura, más o menos 8 pasos, y volvía a repetir el procedimiento. Entonces, con Iris no fue, digamos, una evaluación paulatina, sino ella trataba de dejar claro un procedimiento a los estudiantes. En el caso del profesor Israel fue un poco más difícil, porque él empieza haciendo uso de un libro de texto para trabajar la clasificación de funciones, de hecho lo hace, les pide trabajar tabulación y graficación, otra vez con el libro de texto, hace alusión de algunos conceptos involucrados de función lineal, vuelve a recurrir a la tabulación, realiza un repaso de conceptos, hace uso de diagramas de Venn, se pasa enunciados verbales. En su recorrido vemos que puede ir de atrás hacia adelante, incluso en una misma clase puede desarrollar contenidos distintos, se va a trabajar representaciones gráficas, luego se pasa otra vez a función de relación, función de identidad y función afín, definición de una ecuación. Bueno, en el recorrido 6 trabaja con la función racional también, hace uso de un modelo de la balanza, introduce una fórmula para desarrollar o trabajar en la pendiente que se utiliza regularmente en geometría analítica. En el caso de él, iba y venía en las cosas que desarrollaba. Ok, a manera de resumen de todo esto que observé, donde encontré que esos cambios, esas transformaciones podrían estar para el concepto de función muy cercanas al concepto formal. Digo muy cercanas porque el manejo de una definición formal no es tan rápida ni tan inmediata, involucra otros procesos. Y también la lejanía, o sea, la deformación del concepto. En el caso de la función lineal, lo que se agrega es el tratamiento de fenómenos físicos por medio de restricciones de variables a través de modelos o fórmulas. Ok, ahora, ¿cómo podemos ver eso? Bueno, en el caso de la profesora Lulu, está trabajando una función en donde deben determinar el dominio, y en el diálogo que tiene con los estudiantes llega un momento en que tiene que hablar de los números reales. Entonces ella incluye a los naturales, a los enteros y a los racionales, y les dice que eso es el conjunto de los números reales. Entonces, aun cuando en el diálogo aparecen los irracionales, ella restringe esa noción a esos tres conjuntos. También se ve en otro de sus diálogos, en otras de sus, más bien de sus grabaciones, la introducción del concepto de función constante y va directa. Les dice y igual a 5, esta es una función constante, les puede cambiar el número, igual a 20, igual a 100. Y cuando habla de función lineal, les define que puede ser y igual a mx más menos b. Esa asignación de un signo menos, bueno, da cuenta de qué es lo que está entendiendo por el concepto de función lineal. Ella necesita agregarle ese menos, entonces así se los da a los estudiantes. Y bueno, coloqué una imagen de cómo ella está trabajando cuando introduce el concepto de función. Bueno, refiere a los diagramas de Venn. En otro de sus ejemplos, cuando trabaja el video que les mencionaba de Ana Gabriela en su recorrido de 400 metros, bueno, ella deja ver en la construcción de los planteamientos que hacen los estudiantes la necesidad de hacer una restricción, pues involucra una fórmula que se conoce, que es la de distancia sobre tiempo. Entonces, en la construcción que hace, de alguna manera ella hace una restricción para que se ajuste a la
a la construcción de una recta, lo que les pide a los estudiantes en una de las preguntas. Y en la imagen se observa, bueno, las distintas representaciones que, a las que recurre, y el cambio de variable que hace. En particular llama la atención porque estaban con tiempo y distancia y hace un cambio de variable sin explicarles a los estudiantes el por qué hacer ese cambio. En relación al trabajo de Iris, como les mencionaba, hace un recorrido y era casi el mismo para todos los ejercicios que les pedían. Les planteó una función lineal. Y entonces en estos 8 pasos ella lograba o conseguía que ellos resolvieran y llegaran a la representación gráfica. Este es el proceso que sigue, salir de la expresión, igualarla a cero, resolverla, encontrar las intersecciones, establecer un intervalo y decir dónde iba a estar pasando o dónde iba a estar solamente ubicada la función. Entonces, ¿qué otros elementos había? Y esto enfatiza más la visión que ella tenía. Cuando les habla en términos de la raíz, les habla que es la solución, orienta hacia allá las construcciones. Cuando habla de función lineal, a la par también presenta la misma idea, como si fuera ecuación, una función, y les habla de 4 formas distintas y que eran equivalentes. Entonces, en esas 4 formas distintas les dice 2x más y igual a menos 6, y más 2x igual a menos 6, y igual a menos 6, x igual a 2x, f de x igual a menos 6, menos 2x, y ya les dice que esas 4 son lo mismo. En el caso del profesor Israel, bueno, ahí aquí nos deja ver un poco cómo está haciendo la interpretación de la idea de función. Por ejemplo, algo que emerge mucho en él, pues es la tabulación de los ejercicios. Allá se deja ver en la historia 2, en el fragmento 2271, les habla de que hay que desarrollar todas esas graficaciones. Les dice que deben ser una misma gráfica, pero habrá que entender que se trata de un mismo plano. Y entonces les pide y les da ciertas condiciones para que las desarrollen para una sola clase. Entonces, en otra clase les hace una insistencia de está trabajando función lineal, les hace una insistencia de ver de dónde parte, de qué es lo que significa, si es una ecuación para algunos, y eso lo dice él. O sea, y igual a x les dice que es una ecuación, que sí puede ser una ecuación, que también puede ser una relación, y bueno, les realiza algunos esbozos a los estudiantes con esa imagen. En la siguiente, bueno, se observa el trabajo que desarrolla cuando está trabajando con diagramas sagitales. Les hace planteamiento de qué representa una variable, incluso les dice que es una literal, que también se llama literal, variable. En la otra les habla, por ejemplo, de solamente voy a sustituir, y les propone ejercicios. Hay toda un desarrollo que les proponen los estudiantes para hacer la graficación de una función lineal, pero en el proceso, bueno, sucede que no, la comprensión de los estudiantes no es tan inmediata en ese manejo, pero sí hay una cuestión en donde dice solamente voy a sustituir. Ok, ahora las conclusiones que me encontré. Bueno, en relación a los conceptos de función y función lineal, es claro que estos no son únicos y que pueden tener, dependiendo la orientación que se les quiera dar en términos de variables, conjuntos de parejas, ordenadas, términos de reglas de correspondencia, procedimientos. Y reconocer que la noción de función lineal es compleja, tiene múltiples facetas y una diversidad de aplicaciones, sobre todo para el cálculo. En el caso del currículo y los modelos teóricos, bueno, también que la noción de currículo se ha ido diversificando, y en el caso de la matemática educativa, a partir de la década de los 60, hay un interés por seguir desarrollando estudios, y que la construcción de esos modelos revelan que tiene un carácter dinámico, porque aun cuando
casi todos los modelos conservan cuatro componentes. Hay uno que es el énfasis que ponen los investigadores sobre el modelo. Respecto a la pregunta de investigación, bueno, se revela que de manera implícita en el currículum escrito hay cinco representaciones que emergen y de las 11 que se presentan en la tabla. En el currículum planeado, como lo había mencionado, la profesora Lulú considera parcialmente el modelo didáctico que se propone. El profesor Israel establece las actividades, pero no las desarrolla como el modelo lo propone. Y bueno, de la profesora Iris, al no entregar las planeaciones, dejar muy poco. Si sigue, bueno, es claro que no sigue el modelo. Entonces, en el caso del material instruccional y su uso, se nota que, en particular en el profesor Israel, los libros de texto tienen una gran influencia y que los toma a pie juntillas, es decir, toma el ejercicio y tal cual se los propone a los estudiantes. En el currículum implementado, bueno, quedó claro que la representación denominada caja negra no la utilizan los profesores, eso se encuentra más en los niveles básicos. Sin embargo, sí queda claro que es posible mencionar cómo hay algunas que siguen influyendo más, como es la correspondencia entre conjuntos, tablas de valores, parejas ordenadas, la representación gráfica, la idea de ecuación. En el caso de lo que corresponde a la función lineal, en los tres profesores aparece un enfoque conjuntista y también un enfoque algebraico geométrico en el tratamiento que dan a sus actividades. Respecto a las trayectorias de los profesores, se observa en Lulú que intenta de manera intuitiva desarrollar el contenido en una forma que podría llamarse el extenso, es decir, de los tres, en Lulú se observa que hay una mirada o trata de buscar más alternativas para las actividades en lo que desarrolla, en lo que propone. Y en particular, aquí no mostré evidencias, pero hace uso de un software para trabajar familias de funciones, en este caso pragmática, hace un esfuerzo porque la visualización de las distintas representaciones quede clara para los estudiantes con las familias y con el manejo de una diversidad de ejercicios alternos que les maneja. En el caso de la profesora Iris, no hay una intención clara por ampliar el tema, pero sí por establecer una línea de pensamiento para acercar a los estudiantes a un planteo de solución de sistemas 2x2. Es clara la intención sobre la cual Iris construye sus actividades. En el caso de Israel, del profesor Israel, fue más compleja. Él hace un esfuerzo considerable por trabajar con los estudiantes, pero también tiene ciertas dificultades, lo cual complica darle un seguimiento sistemático a lo que desarrolla. Entre las implicaciones futuras, es claro que los estudiantes reciben una instrucción heterogénea. La formación académica de los profesores, las cosas, elementos y factores sobre los cuales se ven involucrados influyen en las cosas que desarrollan, así como todos los recursos de los que echan mano para sus clases, sus actividades. Varias de las cosas que revisé me dieron cuenta, me refiero a las grabaciones, que el profesor es un actor crucial en esa implementación. Las decisiones que tomen, los recursos, influyen directamente en lo que sucede con los estudiantes. Entonces, yo creo que esta parte es crucial con lo que yo me encontré. O sea, en la revisión que hice de los modelos, el profesor no aparecía como elemento clave, me di cuenta en la implementación. Y en particular, llama mi atención que los
materiales de apoyo, los libros de texto de media superior no pasan por un proceso de revisión como los de los niveles básicos. Es claro que hay una necesidad de reconocer que esa influencia en los profesores, es clave para muchas de las cosas que se están desarrollando. Entonces, el tener una mirada sobre esos materiales es importante. Ahora bien, las conclusiones, consideraciones finales tienen que ver con tres aspectos. El primero es que si estos resultados podrían ser generalizables. Podría decir que solo algunos, entre ellos pues están los provenientes de la matemática y los de currículum, dado que estos no son estáticos. En lo que corresponde a los conceptos de función y función lineal, cabe mencionar que esas transformaciones descritas van a exigir un mayor procesamiento de información desde lo que se encontró, partiendo de diferentes visiones teóricas. Por lo que, ¿hacia dónde puedo orientar estudios futuros? Bueno, analizar la información obtenida de las grabaciones y transcripciones desde otros enfoques teóricos. Y el desarrollo de un estudio longitudinal para dar seguimiento a un trabajo sistemático de los primeros años de servicio, para ser documentado, de algún profesor, de algunos profesores. Yo creo que pensar en un estudio longitudinal implica otros elementos, pero estos se derivan de lo que yo me encontré. Y finalmente, creo que el estudio me deja ver oportunidades de crecimiento para mí, pero además puso en transición mi actividad como docente. Entonces, bueno, hasta aquí. Bien. Gracias, Rebeca. Bueno, con el final de esta exposición iniciamos la segunda fase. Ahora vienen las preguntas, comentarios o sugerencias de los miembros del jurado. Me gustaría iniciar y pedirle favor al doctor Ricardo Cantoral, si nos puede iniciar con la esta ronda. Sí, claro, con gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta exposición, Rebeca. Y lo primero es un comentario. Me gusta la forma en la que empieza el trabajo, cuando distingue el pre y el post, en términos de lo que domina. Yo creo que sigue dominando. Estudios sobre comprensión, sobre la noción de función, función lineal, entre estudiantes. Y que solo en las lustros previos se preocupan por analizar esta mirada del profesor. Creo que eso, ese planteamiento es muy importante. Porque, bueno, claramente determina tu estudio, ¿no? Pero también determina mucho de lo que hace la actividad. Y en algún momento dices en la tesis que no te interesa a priori el tema de las dificultades de orden cognitivo, sino te interesa más bien las formas en las que se instrumenta una idea en aula. Y desde este punto de vista te interesa estudiar al profesor y su práctica, ¿no? Más bien. Y ahí haces un planteamiento que me parece muy acertado, que dices, por esa razón, no sigo un marco teórico, sino sigo un marco conceptual. Y distingues el marco conceptual y el marco teórico. Esa parte la disfruté mucho, porque creo que no solo ubica tu trabajo, sino también orienta al quehacer de muchos colegas. Después encuentro una revisión fina, no siempre profunda, pero fina, de la literatura. Por un lado lo que es currículum, por otro lado lo que es la función lineal, por otro lado
lo que se sabe en términos cognitivos o lo que se sabe en términos educativos, y la revisión, digamos, da cuenta de algo. Y luego eliges un análisis de casos, de caso, con colegas en ejercicio docente, dado un plantel. Entonces, dado ese mapa, me parece que tu tesis contribuye al estado actual del debate en matemática educativa, que es, ¿qué es lo que, cuál es el factor, qué papel juega más bien, qué papel juega este conjunto de decisiones del profesor sobre, y ese es sobre, ahora es sobre un montón de cosas, sobre el desempeño del alumno, sobre la constitución de una mirada profesional, sobre la conformación de academias, sobre la conformación de reformas, sobre, o sea, qué papel juega el conjunto de decisiones. Y me pregunto, y esa sería mi primera pregunta para ti, Rebeca, si en un tiempo el estudio sobre el papel de los procesos de entendimiento del estudiante, si hubiéramos hecho la misma pregunta, diría, ¿cuál es el papel del pensamiento del estudiante sobre, y diría los mismos sobres, la conformación de una mirada disciplinar del profesor? O sea, ¿qué tanto el profesor modifica su práctica a partir de lo que el alumno hace o no hace? ¿O qué tanto la información sobre lo que un alumno logra modifica planes de estudio o programas de estudio? O sea, puedo hacer la misma pregunta que tú haces, pero... Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué tanto crees tú que se ganó por el programa cognitivo sobre la noción de función entre los estudiantes que hoy estemos ante la necesidad de analizar el papel de las decisiones de un profesor? Sí, perdón. Hay una me queda claro que la influencia de la revisión todavía de los, o de más bien de los desarrollos de los estudios cognitivos es grande. Pero también me queda claro que están particularizando cosas. Es decir, se dan cuenta de lo complejo que es y entonces están centrándose sobre cosas concretitas, a lo mejor un tipo de representación, cierto tipo de actividades. O sea, lo que vi es que están centrándose en cosas bien específicas, aún siendo cognitivas. Con el profesor también está pasando eso. Entonces, esa diversidad yo creo que es lo que dio cuenta de poner la mirada sobre el profesor. O sea, esas cosas que pasaron con los estudiantes hicieron emerger o poner la atención en el profesor. Entonces, cuando me hizo recordar esta pregunta, me hizo recordar de por qué no me fui a estudiar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, por qué no incluía la cuarta componente. Sabía lo complejo que podía ser y dije, bueno, sí, también es importante, es interesante, porque en la implementación, el rol de un estudiante hace que el pensamiento del profesor redireccione. Es decir, si una intervención de un estudiante provoca que el profesor se ponga en crisis, por supuesto que si hay más intervenciones, bueno, en crisis significa que no tiene una respuesta a veces inmediata, o que la idea que tenía el profesor con la intervención del estudiante dice, no lo había pensado así. Es importante lo que estás diciendo. Entonces, me di cuenta en esa parte que la intervención del estudiante para la clase es crucial, también para el profesor, y en cómo toma esa intervención y la incluye. Claro. Y pensando en particular en tu tesis, era el objetivo, digamos, de mi pregunta, voy a continuar tu reflexión. Yo diría, imagínate, tengo una definición de función que alude a tres elementos.
un conjunto de salida, un conjunto de llegada y una regla. Y lo tengo que comunicar en bachillerato. Y mi ejemplo va a ser la función lineal. Es claro que me resulta más cómodo, en lugar de decir lo que acabo de decir de función, pintar una recta. Es decir, que ahí hay un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una regla, que la regla es tal. O sea, aunque tengo una definición que está, puede estar en programas de estudio o en libros de texto, yo sé como docente, y se nota en las seguimiento de caso, yo sé como docente que es mucho más, no solo amable, sino es mucho más efectivo irme directo a una representación. Bueno, pues lo que dice la investigación cognitiva es que la representación es un paso para. O sea, la investigación cognitiva ya nos permite hoy ocuparnos de esto que tú estás haciendo muy bien, sobre cómo el profesor toma sus decisiones. En ese sentido, pensando en funciones lineales, es claro que si yo quiero comunicar el concepto de función general, puedo acudir a la recta, pero quizás no es suficiente. O sea, pero en bachillerato, que tengo que ver la recta, la función lineal, pues, ¿compartirías esta idea? O sea, lo cognitivo ya me permite a mí, como profesor, sí, apoyarme en la representación, ya es válido. Sí. Y además el autor del libro de texto también ya puede usar la representación. O sea, como que lo cognitivo ayudó, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuento. Y hoy día lo que te interesa a ti es, bueno, ¿y cómo decido? Sí. O sea, porque eso es lo que declaran, pero ahora cómo yo lo llevo al aula y luego cómo. ¿Cómo lo utilizo? Sí. En ese sentido, ¿por qué aparece la idea de función generalizada? ¿Qué tiene que ver con la función lineal? Bueno, digamos, en la revisión que hago, me doy cuenta de que ese concepto de función, desde lo que está la parte formal, evoluciona, sigue creciendo, sigue, digamos, desarrollándose. Y quizá no está de manera en el aula de media superior, quizá no está de manera o no tiene que estar, pero creo que es importante decir que ese concepto sigue en otros lados, en otras carreras, que no está ahí, pero se sigue moviendo. O sea, decir que sí, como función, si me preguntas, o como lineal. O sea, dado que tu temática es sobre la función lineal, ese en particular no hablaría de linealidad. No hablaría de... Son brincos nomás, son picos. Bueno, pensando un poco en la idea que... O sea, entiendo, ¿eh? Que era decir, la función no solo es lo lineal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no... Me parecería que es como, porque igual, a ver, se me antoja pensar, x igual a 2 es más atractiva. La que tú dices que no es función de x, pareciera más atractiva en el contexto del bachillerato. Que la generalizada. Claro. Y es del mismo tipo, es un brincote. Claro. Nada más me llamó la atención. Luego, en el apoyo 41, en la página 41, perdón, de tu tesis, aludes a un marco teórico. O sea, pareciera que aquella descripción de lo conceptual no fue suficiente, o el título de la 2. Mira, la página 41, el 2.5, es la elección de un marco teórico. Sí. Cuando habías hecho una reflexión sobre qué era más conveniente hablar de marco conceptual. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué es para un tema sí y para otro no? Bueno,
Bueno, lo nombré como la elección de un marco teórico porque es como una fusión que yo estaba haciendo, una conformación ya de un marco para mi estudio, en donde reconocía que estaba tomando parcialmente un modelo, estaba incluyendo otra componente, pero que me daba como toda esa ese soporte que necesitaba. Entonces, sí recuerdo esa parte en donde ya revisé todos estos modelos y elijo un marco teórico, una postura teórica. ¿El currículum? Sí, sobre currículum, por eso es que lo nombré así. Okay. Sí. Perfecto. Me llamó la atención que no tomaras, entiendo pues que los trabajos no se hacen hoy, ayer, ¿no? Sino llevas años. Pero ningún aspecto de la reforma actual, del nuevo modelo. Porque ahí hay una novedad en términos de no es función lineal, luego cuadrática, luego cúbica. Sino el enfoque es linealidad y no linealidad. Sí. Yendo un poco más a sistemas complejos. ¿Por qué decidieron no atender a lo que hoy estaba? Bueno, creo que no es histórico, ¿no? No, hay una parte en donde puse una nota al pie de página, si no mal recuerdo, cuando hablaba del programa, indicó que se había implementado una reforma y va a cambiar incluso de nombre, incluso le agrego el nombre, pero sí tiene razón. O sea, cuando estaba construyendo esa parte, sí, no estaba como tan cercana como ahora. Entonces sí, recuerdo que esa parte incluí que iba a haber modificaciones, que incluso el programa ya no se iba a llamar así y el orden ya no iba a ser así, pero solo está como nota al pie de página. Sí, digamos, yo entiendo, ¿no? O sea, digamos, si uno empezó el trabajo con una currícula, pues no tendrías por qué cambiar todo tu trabajo, ¿no? Pero creo que justo por lo que está en trance ahorita, o sea, sí es importante pues advertirlo, o sea, decir, así venía y ahora está la propuesta, así. Bueno, yo encuentro interesante, muy interesante tu propuesta. Lo señalo nada más como dato, no esperaría que esté, solo lo digo. Yo me he hecho esta pregunta y la quisiera compartir contigo. Me gustaría escuchar tu mirada. ¿Qué es en verdad lo que produce el cambio? O la mejora. Yo tengo un sistema educativo dado, tengo un grupo de estudiantes, tengo un estudiante al frente, tengo... ¿Qué es en verdad lo que produce la mejora? ¿Y las tesis de doctorado la producen, sí o no? Yo creo que no mucho. Los programas de estudio tampoco. Las evaluaciones nacionales tampoco. Y voy sumando, ¿no? Sí, sí. Y digo, ninguna es sola, ¿no? O sea, al final tengo la impresión que ninguna lo logra. Entonces, la siguiente pregunta, que a mí me parece una pregunta importante y creo que inteligente, es ¿cuál es la combinación óptima? Porque, o sea, ¿en qué secuencia deberíamos pensar los cambios para que todo esto arroje una, ¿no? Un impacto. No tiene por qué ser de un trabajo doctoral, o sea, es más amplio. Por ejemplo, digo, tenemos una mirada nueva de una propuesta curricular, pero la evaluación está evaluando desde hace 5 años. El ingreso a la universidad está evaluando desde hace 15 años. Los libros de texto van a sufrir en este año, porque van a querer como adaptarse sin abandonar y además las prisas y efectivamente en media superior es el mercado el que determina con lo que eso quiera decir. La elección, ¿no?
del material. Tampoco es tan cierto que en básica revisan mucho, pero revisan, ¿no? Al menos hay alguien ahí que hace eso. Entonces, ¿qué es lo que produce el cambio? ¿Es el empoderamiento? ¿Es la reflexión? ¿Es la existencia de colectivos que induzcan el cambio? ¿Qué es? ¿Tú qué crees que sea? Bueno, yo miro dos líneas, o grandes líneas. Una tiene que ver con cuestión global y luego local. Ok, una mirada global de producir el cambio, asociada a diversos factores políticos, económicos, o sea, hay una mirada de construcciones esas. Y a nivel local, porque finalmente quien enfrenta al grupo de esta es el profesor. Entonces, ese profesor necesita conocer esa mirada global, pero además moverse en colectivo. No saberse solo, porque realmente cuando estamos así encasillados en el aula, hay mucho desconocimiento de cosas que se están haciendo, investigaciones, trabajos en grupo. O sea, esas cosas necesita el profesor saber, que no está solo, que hay colectivos que puede participar. Ahora, digo, la tecnología nos acerca a nosotros y ya no hay como tantas limitaciones como hace algunos años. Pero además, reconocer uno como profesor esa posibilidad de cambio. O sea, es decir, yo miro a mi compañero, miro que está leyendo, que está haciendo cosas, que está, me las platica, y si a mí me gustan y puedo leer y puedo compartir, porque algo que le cuesta trabajo al profesor es compartir, reconocer, no sé hacer esto, pero puedo aprender de ti, yo sé hacer esto, te puedo enseñar. Esa es una parte que como sujetos, como personas, hay que reconocer. Entonces, el profesor necesita como saber que hay colectivos, saberse en algún momento, se los escuché decir y pensaba, esa idea es importante, profesional en su actividad. O sea, esa es crucial, decirle al profesor, sé que tu actividad es profesional, no es una actividad mínima, es importante lo que haces y los efectos que tienes sobre los chicos, los estudiantes con los que trabajas. Entonces, yo creo que darle esa primer confianza es importante al profesor y ir aceptando cosas. Es decir, tendría que reconsiderar su actividad y reconocer que es posible, desde lo que hace, trascender. Así sea mínimo, que es posible. Y eso lo he estado viendo como un poco más de cerca con algunos. Y no es tan fácil, no es tan sencillo, pero creo que es posible. Es una posibilidad que yo creo que en muchos años no se podía percibir. Pues el rol del profesor en esta etapa es crucial. No es que no haya sido crucial en otras etapas, pero justo en esta, por las condiciones, yo creo que es importante ayudarlo, darle un lugar, decirle, hay estas cosas, podemos trabajar, podemos construir, desde lo que tú tienes, podemos construir, desde lo más sencillo que tú dices, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, yo he pensado esto, yo creo que eso es posible, pero es como, lleva tiempo, no va a ser fácil, pero he vivido de cerca, pues cosas que permiten ver que es posible ese cambio, esa actitud, y yo creo que el poder dar muestras de eso es importante. Cuando ven a otro que está haciendo cosas y que puede hacer más cosas o que puede contribuir con no sé, con alguna actividad, con algún trabajo desarrollado, yo creo que eso puede animar. O sea, decir que el colectivo no es quién sabe más, sino, o sea, el colectivo es, yo sé hacer esto, tú sabes hacer aquello, podemos juntar nuestras ideas y construir. Sí, compartiría que esa es una variable importante. Sin colectivos es muy complicado. Pues somos animales al final, ¿no? Y sin colectivos no sobrevivimos. En esa lógica, creo que tu trabajo
está contribuyendo a mostrar el papel de decisiones que el docente toma ante un objeto matemático particular, una noción, dado un contenido específico, si es una currícula, en un momento de cambio. Y se nota también, un poco a partir de las formaciones de origen, las formas de explicar, ¿no? Sí. Es decir, es claro que investigar sobre esta línea roja de información pertinente que tendríamos que buscar hacer visible, ¿no? Sí. Donde se pueda hacer visible. Porque los cambios son rápidos. O sea, es posible que tarde más una tesis que una reforma. Sí. Menos mal no tuviste que hacer una reforma. Por muchas razones, ¿no? Pero bueno, te felicito en verdad, Rebeca. Muchas gracias. Gracias, Isaías. No, gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Javier. Sí, adelante. Rebeca, gracias por tu trabajo. Es un gusto estar en este cátedra. Me gustó tu presentación. Me ayudó a aclararme varias cosas. Creo haber entendido tu tesis. Y bueno, ya te había escuchado varias veces comentarla. Y yo creo que ya te había comentado varias veces que ¿cuándo empezaron a hacer la tesis? Esta, bueno, ya temáticamente cuando decidieron tomar la porque había se había dado vuelta. No, pero no, solo a todos nos pasa, ¿sí? Entonces estamos, pero más o menos cuando decidieron en el 2000, ¿qué sería? Estoy pensando que fue como en 2013, porque trabajé mucho tiempo el asunto de la MRC, la competencia mental computacional. Yo calculo que fue en 2013. Sí, ya. Fíjate que es curioso porque levantaste un estudio de esta naturaleza paralelo con una reforma. Y que una reforma que tiene que ver con esto. Sí. Sin lugar a dudas, sí. Porque finalmente es un enfoque educativo, pero que se traduce en currículum para el nivel en que tú estás. Y entonces, digamos que el marco, el referente que tiene, es muy sensato. Aunque por más que uno piense que faltó el cuarto, pero pues es que el cuarto estaba, era para una tesis de más años, ¿sí? Entonces, pero este que tomaste, lo tomaste paralelo a ese asunto. Entonces, y de alguna manera estudias a profesores. Tú dime si te estoy interpretando bien. Estudias a profesores que vienen una dinámica de otro modelo, sí, de otra visión. Entonces, y yo ya te había dicho, es bien interesante ver funcionar a tres profesores ante el desamparo. Porque es lo que nos posee. Es decir, tienen que enseñar función lineal cuando el currículum prácticamente no dice nada sobre la función lineal. Pero por un lado tiene algo positivo que a mí me parece que deja, hay como elementos de autonomía, sí, en el profesor, y lo reflejan completamente, y que está muy marcado por las formaciones de los profesores. Entonces, a pesar de las grandes diferencias que tú ves, hoy te voy a preguntar otras cosas, pero de las cosas que ves entre ellos, ¿qué sientes que tienen en común cuando están platicando sobre función lineal, específicamente función lineal? ¿Qué hay en común en ellos? Bueno, en común podríamos hablar de que las representaciones que utilizan regularmente acuden a tablas, a la gráfica. Puedo decir que la profesora Lulu se distingue porque trata de construir situaciones para llevarlas. O sea, no va directo como Lulu o como
como Ilis o Israel, que son los que ponen así como el ejercicio, y sobre eso desarrollan. Lulú se distingue por pensar un poco más qué actividades proponerle. Entonces, por un lado mío, que las representaciones que utilizan son muy, digamos... Que es, sí. Digamos, porque tú hablaste de heterogéneo. Sí. Finalmente. Uh-huh. Pero estoy entendiendo que dices, en las representaciones como que los hace uniformes. Sí. A los tres, aunque entren en diferentes tiempos y con intencionalidades a lo mejor distintas. Sí. Sí, pero recurren como que casi a las mismas, en algún momento aparecen. Ya. ¿Percibiste en ellos? Es claro, o sea, si preguntas, es que están haciendo un esfuerzo por comunicar algo. Sí. ¿Pero qué tanto percibiste tú de que había un diálogo interno en ellos? Por entender algo para hacerlo comunicable, o sea, para comunicarlo, o sientes que no puedes decir absolutamente nada de eso. Yo creo que sí estaban preocupados, o sea, me refiero a que, bueno, una primera cuestión es que se acostumbraron a mi presencia, o sea, estar ahí con la cámara, y fue complicado al principio para ellos. Uh-huh. Y cuando, digo, se acostumbra, cuando ya era segunda, tercera, y vez se acostumbró a 11 sesiones, entonces fue... Sí noté preocupación, o sea, sí había zonas o momentos en los que se me quedaba viendo y me decía, con sus ojos yo entendía que decía, no sé qué hacer, o sea, me miraba y... Sí, voy a decir que intervine un par de veces con Israel, porque los chicos fueron a preguntar, o sea, aquí no sé qué hacer, bueno, dije lo que estaba haciendo y me puse a explicarles. Dije, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, finalmente lo hice, porque fueron a buscarme, a preguntarme, me senté con ellos a trabajar, me hice los dos. Bueno, un poco la intencionalidad de esta pregunta, y entiendo este sujeto extraño en la clase. Sí. Que impacta, pero, o sea, un poco la línea de la idea que, que te estoy preguntando es si el profesor tiene un diálogo interno, o sea, para entender la función lineal, es claro que la profesión dice tienes que saber para comunicar, por decirlo de alguna manera, y que los chamacos entiendan. A ratos lo que yo leo en las transcripciones que tienen es como si fuera un soliloquio del maestro en el que se estuviera tratando de entender a sí mismo lo que está haciendo. ¿Es una percepción mía o tú no percibiste nada de ese tipo? Con Israel sí me queda más claro. Sí, de pronto sí él, o sea, sí, cuando preguntan ellos mismos se contestan, sí, y se nota más en Israel, pero en realidad sí los tres hacen eso, y se preguntan y se contestan. O sea, sí, hay zonas en donde sí queda muy claro eso, que se preguntan, los chicos o se quedan callados o dicen algo, pero sí. Es claro que todo lo que hicieron, digo, te voy a poner, voy a hacer una analogía muy tonta, pero me sirve para explicarte la idea. Es como un actor que está frente a un público y que es claro que quiere comunicar algo, pero está metido en su asunto. Es tan ambiguo el currículum y tanta la independencia que le deja que de veras es bien sorprendente la manera tan diversa. Digo, no es sorprendente porque el ser humano es muy diverso, ¿no? Entonces puedes esperarlo, pero al pensarlo en términos de una institución y cuando tiene el referente un currículum, sorprende mucho cómo abordan de maneras tan contrastantes. O sea, no me había dado cuenta en eso que te pregunté, qué era lo que tenían en común, y sí, porque finalmente aterrizan, grafican, pintan rectas, pero entran muy distintos. Sí, sí. Entonces,
es lo que te he platicado de estas ideas de trayectorias de los profesores que empiezan y es muy bueno saber. Yo tengo idea de que los ejemplos que nos pusiste y que tú finalmente los analizas y los llevas en términos, pensando en términos curriculares, es decir, esto es lo que dice, no dice nada, esto es lo que ellos planean y esto es lo que hacen. En la parte de esto es lo que hacen, es bien interesante poder seguir las trayectorias que ellos van siguiendo, porque resulta que los tres quieren comunicar lo mismo, cuando menos el título, pues temáticamente es lo que quieren. Tú narras ahí o nos dices que viste a unos evolucionar más que a otros. ¿Por qué es esa idea de que unos evolucionan más que otros? ¿O en qué los viste evolucionar? Bueno, en el caso de la profesora Iris, ella casi siempre tenía la misma estrategia. O sea, trabajaba con función lineal, un ejemplo, pero siempre se iba a tratar de encontrar la intersección y a partir de ahí construir un intervalo para traer dominio y graficar. Era como un recorrido muy claro. Podía proponer algunas otras cosas, pero siempre regresaba a eso cuando tenían que graficar. Entonces, en ella, digo, no se mira así como una evolución en las actividades. En el caso de Israel, en la misma clase podría tratar dos temas diferentes, que era como lo más preocupante. O sea, trataba un poco de función lineal y luego podía irse a la cuadrática o a la cúbica. Así es. Sí, en la misma clase de dos horas podía dividir. Entonces yo también no sabía en qué momento iba a trabajar el concepto de función lineal, como podía comenzar por otra cosa y luego regresar. Entonces era como más incierto en él, en lo que él hacía. Y en el caso de la profesora Lulú, veía como en el proceso un poco más de cuidado y de profundidad en las actividades que proponía. O sea, ella, por ejemplo, tardó mucho en el tratamiento que hizo con la idea de función. O sea, las actividades que introdujo, cómo acercarles la idea, tardó más que los otros dos. Entonces para ella fue como prioritario que les quedara claro para poder avanzar. Y en el caso del trabajo que hizo con el video de Ana Gabriela Guevara, hizo variantes y volvió a replicar la actividad y lo sacó a correr y a medir. Entonces se notó cómo intentaba que evolucionaran algunas de las ideas que habían hecho. Entonces por eso la afirmación de cómo ella en las actividades que desarrolla procura como hacer algunas extensiones o incluso el uso del graficador. Por ejemplo, le dedicó una clase completa que aprendieran no solo a manejarlo sino a interpretar qué significaba, si sumaban parámetros, si lo restaban, y cuando los chicos lograron comprender esa parte, bueno, pudo proponerles más actividades, pero le dedicó tiempo. Entonces, cuestión que los otros dos no hicieron, o sea, no había como tanta preocupación de, o sea, ok, miro la gráfica y puedo extraer cómo se llama la recta o qué representación algebraica le asigno. Ella trató de hacer como esos pasajes que no son sencillos, o sea, extraer información de la gráfica es más complejo porque si se van a tabular. O sea, Israel se fue a la parte que le aseguraba, digo entre comillas, la graficación, que es la tabulación. Y Lulú, por ejemplo, trató de que en el proceso eso se omitiera, que no estuviera así tan presente. Entonces sí estaba al principio, pero después lo fue omitiendo, sobre todo cuando llegó a trabajar con las manos. Entiendo que son coinciden en la escuela, en una escuela, o están en escuelas distintas. Solo Iris y Lulú estaban en la misma escuela, pero sí turnos contrarios. ¿Nunca pensaste en juntarlos para que platicaran algo?
era difícil por los horarios, o sea, era por razones de horario. Sí, o sea, de hecho se me cruzaban en los horarios en la tarde, tenía que estar a veces de manera simultánea con Israel y con Iris, y tuve que sacrificar alguno de los dos, decía, pues me quedo, sí voy acá y no voy acá, era difícil, sí, sí me chocaban en los horarios, y entonces sí sacrifiqué algunos de los tiempos para estar con uno o con otro. Porque las mañanas iba con Lulu, yo estaba en clases de la mañana y me escapaba para ir a ver a Lulu y luego regresaba para la tarde con Israel y luego con Iris. Entonces, sí, así era la dinámica. Por eso era complicado para los cuatro, o sea, ellos tres y para mí, juntarnos. Qué interesante. Porque mientras pasaba ellos trataban de hacerse comprensibles, entenderse a sí mismo, ser creativos o no en lo que estaban haciendo, paralelamente se gestaba algo, algo para ellos, o que les concierne, no para ellos, más bien algo que les concierne. Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención, o quiero decir, me gusta mucho eso que no sé si se podría llamar autonomía para hacer lo que quieran. No sé si porque sean autónomos realmente o porque el desamparo los hace comportarse así, ¿sí? O sea, no hay alguien los supervisó, alguien los acompañó, además de ti. No. Ellos, ¿tú viste los exámenes que hicieron? Sí. De Israel, sí. ¿Y hubo muchas diferencias entre ellos? De hecho, aquí los procesos de evaluación, dado el modelo, fueron muy diferentes. Lulu e Iris se evaluaban con carpetas de prácticas, ejercicios, cuadernos y difícilmente examen. Israel sí hacía examen. Sí, las formas y los procesos de evaluación eran diferentes. Dado que este nuevo modelo hablaba de seguir los encuadres, tenían un peso considerable. Entonces, las construcciones de las actividades iban en esos términos. Iris no hacía examen, Lulu no hacía examen, Israel hacía examen y tenía un 70% de valor. Ya. No, bueno, lo que te estoy preguntando es ocioso porque sé que no te planteaste como problema ver el impacto que había en los estudiantes, ¿sí? De alguna manera. Más que las prácticas, o sea, los estaban haciendo ellos en su clase. Rebeca, sinceramente pienso, bueno, a mí en lo personal me resulta oro molido tus transcripciones de clase. De verdad, son sumamente interesantes. Y yo creo que les puedes sacar todavía muchísima, muchas cosas interesantes. Sí. Yo sigo pensando que es muy interesante seguir esa trayectoria de cada uno de ellos, porque es un proceso de irse adueñando. Por eso era mi pregunta, de irse adueñando de algo que, porque no hay así, bueno, yo siento que no hay planteamientos enormes, ¿no? Panoramas, decir, y esto es así, no, sino que fueron poniendo una, construye bien la idea de función, cuando piensa que dice, esta es la función lineal, que es distinta a la otra que hace planteamientos de sistemas de ecuaciones, ¿no? Sí. O sea, ahí le parece que esas representaciones o interpretarlos de eso es valioso para sus estudiantes. Y el otro, que revisa varios libros, ¿sí? Sí. Por eso él me refleja más como la idea de entender. Estoy entendiendo junto con los estudiantes, ¿sí? Es común que los profesores, digamos, o alguna vez lo hicimos, dice, ah, tengo este nuevo curso, ay, a ver, ahora sí voy a aprender bien esa materia. Entonces, esa impresión me da un poco en ese esfuerzo que están haciendo todos por voy a tomar de aquí, voy a hacer, etcétera, etcétera, y siempre jugando con la idea, ¿sí?, de donde venga, pero no hay un planteamiento de entrada, definición y ejercicios, no, es muy larga la trayectoria que siguieron. ¿Tú cómo ves eso? No, sí, de hecho, algunas de las cosas que mencionaba en la última parte es que tengo intención de
de analizar todas esas transcripciones. Ajá. Con un marco teórico que me permita hacer esa abstracción, esa extracción. Porque yo tengo claro que cuando intenté adoptar, por ejemplo, la teoría fundamental, la zona difícil es armar las categorías y tratar de avanzar en ese proceso. O sea, los tiempos no me permitieron profundizar. Pero vi también con el seminario de narrativas una estructura muy clara de cómo se puede abstraer la información, pero sé que es mucha. Trabajamos en aquella ocasión con una hojita y nos dio mucha información. Entonces, sí, o sea, me queda claro que la información que está en ese capítulo debe ser analizada con una postura teórica que me permita hacer esas abstracciones y mostrar esos recorridos más puntuales. Sí, y eso es algo que dejé ahí planteado en la tesis. ¿Tiene sentido? Bueno, ya para terminar, ¿tiene sentido preguntarse por idoneidad de los profesores cuando tú ves eso? Digo, si quieres no me respondas, es que me pone a pensar en eso. Es decir, ¿cómo establezco si veo a profesores, bueno, pensando? O sea, aunque sea por tu presencia, a lo mejor lo tuyo, nada más ir a filmar, hizo que ellos se pusieran a pensar en la disciplina, pensaran matemáticamente, lo reflejan. Ahí está, o sea, son unas varias cosas tan variadas que están ahí presentes. Por eso me surge esa pregunta, ¿no? Es complejo. O sea, creo que hablar de idoneidad es muy complejo. O sea, como el doctor Ricardo mencionaba, hay una preocupación por la evaluación, hay una preocupación por la reforma. Y es una preocupación por la realidad del profesor. O sea, en el fondo, la realidad que vive el profesor es tan diversa, incluso de un grupo a otro, de una institución a otra. Por ejemplo, bueno, no sé si cabe mencionar eso, pero la forma en que se ingresa para dar clases en bachillerato es solamente un proceso de concurso que tengan una preparación, digamos, sólida y maestría. Y bueno, la formación es tan diversa que, bueno, la asignación de cursos no necesariamente tiene que cubrir el perfil, sino ciertas condiciones. Entonces, esa realidad yo creo que es la que tienen que revisar. O sea, quizá los procesos se estén cuidando, se estén procurando, pero lo que yo sé es que puede llegar mucha gente a trabajar y no necesariamente cubrir el perfil. Por último, lo asigno, en serio. ¿Te das cuenta de todo lo que nos estás dando para aprender a acompañar al maestro? Lee una tesis de Rebeca. Gracias, Rebeca. Gracias, Javier. Bien, Avelinde. Gracias. Bueno, Rebeca, te felicito por llegar a este momento. Me da gusto poder participar en este ejercicio académico. Aprecio la cantidad de datos que has manejado en tu trabajo y cómo has logrado utilizar elementos metodológicos que te permitan dar cuenta del análisis de prácticas, de una práctica de profesores. Yo voy a señalarlo así, si tú no estás de acuerdo. Yo, aunque tenía otras preguntas, Javier me hizo como pensar en esta transparencia de la institución. Me parece que un poco las preguntas que Javier te venía haciendo tenían como de fondo esta idea de que a lo mejor la institución es transparente, es decir, no se ve que logre alinear a los profesores, y entonces quedas como planificaciones de clases muy similares, ¿no? El uso de los recursos o de los textos para diferentes momentos de la práctica parece que es diverso, pues, y en ese sentido uno podría pensar que hay una transparencia en la institución, es decir, que
no está determinando las prácticas de estos profesores. Bueno, Javier te hizo una serie de preguntas y te llevó a una serie de reflexiones. Ahí me generó otra hipótesis y entonces quisiera analizarla contigo. ¿Cómo estos profesores deciden entrar en tu estudio? ¿Llegas? ¿Te conocían? ¿Qué hace que ellos quieran participar, dejarse filmar, mostrarte en dos de los casos sus planificaciones de clase? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso llegó más o menos... Bueno, yo los conocía como un año atrás. Cuando yo me incorporo al nivel medio superior y quedo a cargo de la Academia de Matemáticas. Digo, quedo a cargo, te toca, ¿no? O sea, llegaste, te toca. Entonces, eso me obligaba de alguna manera a conocerlos a todos y asistir a reuniones y a desarrollar actividades cada cierto tiempo. De manera sistemática teníamos que reunirnos y avanzar en lo que la academia nos pedía. Entonces, en el proceso, cuando tenía reuniones presenciales y había que construir actividades, los fui conociendo. Entonces, cuando llega el momento de desarrollar el estudio, platico con dos de ellos, tres. De hecho, pues invité a todos, pero nos dijeron no puedo, el hecho de lo que implicaba las grabaciones y eso, fue complicado. En mi institución no había problema, digamos, con la autoridad, pero sí había que hacer la labor con el profesor. Cuando le comento y todo, me dijo, voy a salir, voy a aparecer. Le dije, o sea, en el proceso yo tengo que cuidar, uno, que no aparezca su nombre real, y dos, en lo que yo vaya a utilizar, voy a omitir pues la imagen para que no se preocupe. No entendía muy bien cómo iba a ser la dinámica, tuve que explicarle. Finalmente acepta, pero con preocupación, debo reconocer que con preocupación. En el caso de las otras dos profesoras, tuve que hablar con sus directivos. Ellas me pidieron que hablara con ellos porque era importante que ellos estuvieran enterados, construir un documento formal para hablar con sus directivos, decirles, y que pudieran dejarme pasar. En la otra institución yo no trabajaba, no es tan simple pasar. Entonces, al principio no fue fácil. A una de las profesoras la conozco, porque estudiamos juntas en la normal. A la otra profesora no la conocía. ¿A quién conocías? A Lulú. Nos formamos juntas en la normal, pero bueno, cuando empezamos a trabajar, nos dejamos de ver. Cuando yo me incorporo a media superior, bueno, la ubico, le comento y me dice que sí, o sea, pero siempre había que acudir a la autoridad. La autoridad fue la que me cuestionó más de ¿para qué es esto? ¿Por qué es esto? Las planificaciones que ellas entregaron, bueno, Iris no te entregó, pero que ellos te entregaron, ¿hay que entregarlas oficialmente en la institución? Sí, son revisadas por el subdirector académico. ¿Revisadas a detalle o...? No, digo, revisadas es que cumplan el formato, la profundidad, esa sí no la conozco, la desconozco, pero sí había que entregarla. ¿Tú tuviste oportunidad de ver otras planificaciones de Israel y de Lulú? Fuera de esas que aquí, no. ¿Crees que hubiera sido interesante tener de otros temas como para...? Sí, yo creo que sí. O sea, algo que debo destacar es que el haber sometido a un esquema que mostré de 6 cuadrantes a todas las materias estaba originando conflicto. Ajá, pero ¿sabes? Sí. Mi punto es que a lo mejor, dado que ellos iban a entregarte esas planificaciones, a lo mejor son un poco distintas a las que se hacen siempre. Sí, porque a lo mejor yo tengo que hacer planificaciones, pero nadie las revisa realmente, entonces yo entrego de cierta manera, pero cuando yo sé que eso va a ser objeto de estudio, no sé, es decir, a mí las reflexiones que Javier te hizo me hacen pensar
que, por ejemplo, el Urdua, a lo mejor, la regularidad en las planificaciones del Urdua tiende a que sus planificaciones iban a ser como objeto de análisis y no necesariamente a que siempre las haga así en su práctica. Okay. Y es que ahí estaba pensando en el rol de la institución. Es decir, a lo mejor esa transparencia que Javier percibe en ciertos momentos no es tal cuando, por ejemplo, voy a estudiar algo y entonces me apego a lo que la institución dice que tiene que ver con los seis momentos o con los seis cuadrantes. Lo que puedo decir o rescatar es que las planeaciones yo las recibí cuando ya habían sido revisadas por la autoridad. ¿Pero ella sabía que te ibas a revisar esas o no? No. El semestre ya había empezado y regularmente las planeaciones se entregan al inicio del semestre. ¿Y por qué no recibiste las de Iris? No, insistí. O sea, sí fue como decirlo. O sea, ya que. Las existían, pero no te las quisieron como facilitar. No, ella fue la que no me las proporcionó. O sea, sí le dije más de una ocasión, pero. Entendí que lo que yo pude extraer fue con lo que me dieron los cuadernos de los estudiantes. Sí, no insistí y no sabría decir por qué no me las facilitó y puedo entender que también existía preocupación. O sea, algo que sí debo reconocer es que, como decía, la presencia de alguien extraño en el aula al principio fue difícil, incluso para los chicos, para los estudiantes. Sí, claro, sí, coincido en que es una limitante al estudio en el sentido que no puedes mirar exactamente lo que siempre sucede, sino que van a pasar cosas que... Pero bueno, mientras tú tengas conciencia de eso y lo tomes en cuenta en el análisis, digamos. Uh-huh. De acuerdo. Sí, es pensaba como los elementos que pueden dejar ver la dimensión institucional, porque no estaría tan segura de esa autonomía que tienen los profesores, y sí creo que algunos momentos de las prácticas que tú grabaste sí tuvieron pesó en efecto tu presencia, pues, sobre lo que ellos hacían, ¿no? Las formas que utilizaron, como pues, sobre todo en Israel, pienso que algunos elementos que incluso utilizaban el pizarrón y eso, tenía que ver con que sabía que tú lo ibas a grabar. Algo que tú mencionaste sobre la práctica, y a mí me causa mucha duda, es, ¿de veras se podía mirar evolución? O sea, ¿en referencia a qué? Estoy pensando en las, por un lado, en las representaciones que utiliza, pero ¿eso quiere decir que hay una representación mejor que otra? No mejor que otra, sino había momentos en que en las actividades había más de una. O sea, que la misma actividad permitía que esas se vieran como necesarias o que aparecieran de manera simultánea. O sea... ¿Pero a qué evolucionaba? Es decir, ¿tú me dirías que había evolución cuando había varias representaciones? Esa podría ser una forma y otra, el tipo de actividades o la manera en que construye las actividades para que el estudiante se acerque a la idea. Pero sí. Eso que tú estás diciendo, que está figurando como un referente para ti, ¿cómo está establecido en tu trabajo? Es decir, ¿esa es parte del currículum prescrito? ¿O tiene que ver? Tiene que ver, bueno, primero con el recorrido que miré en cada profesor, y eso es una parte, o sea, ver cuánto abarcó, como la extensión de lo que hizo. Otras tienen que ver con las representaciones, otras tienen que ver con las actividades, y pensando en las actividades, porque por ejemplo, Israel, hubo zonas en donde solo se centró a tabular y gráfica, y no salió de ahí. Fíjate que cuando yo siento que hablas de Israel, siento que eres un poco más dura con Israel, pero a lo mejor solo es una percepción.
Pero lo que yo quiero decir es que me parece que hay un referente que a lo mejor no está tan explícito en tu trabajo, pero tú lo usas para evaluar o para caracterizar la práctica de los profesores. Es decir, porque si tú solo hablaras del recorrido, me parece que en un sentido estricto no habría necesidad de valorarlo. O sea, primero hizo esto, después hizo esto. O sea, un recorrido como es ir mostrando lo que se fue haciendo. Pero cuando hablas de evolución, pareciera que hay una meta, pues, y que hay quienes van una meta, pero esa meta establecida en referencia a qué. Como que el que va a llegar a esa meta, que sería, por ejemplo, no sé, un aprendizaje. Entonces, como que tú dices que ese recorrido fue evolucionando para lograr ese aprendizaje. Sí, bueno, aquí la meta, un poco pensando en lo que hay en la pregunta, es qué tan cercano es a la definiciones formales. O sea, en lo que hay, en los tres hay rastros de cosas que están en definiciones formales, hablando un poco de relación, por ejemplo, el manejo en dos de Israel y en Bunú, de los diagramas de Venn, es algo que ha permeado. Por ejemplo, cuando se enseña concepto de función. Ah, entonces, ¿tú dirías que tu trabajo permite mostrar que su práctica estaba dirigida por alcanzar un aprendizaje formal? Trato de entender la pregunta. En lo que hay en los profesores, busco ver qué tanto se acercan a esas definiciones. Pero podrían acercarse. Claro, sí, sí. Podrían alejarse. Sí, en realidad yo creo que la forma en que está planteado el estudio más bien se buscaba dar cuenta de qué pasaba, ¿no? Pero cuando hay una valoración de la práctica, parece que hay un referente que está jugando ahí en tu análisis, ¿no? Parece, puede ser efecto de la presentación y de las discusiones, que hay un referente que está jugando en tu análisis para valorar esas prácticas. O sea, cuando tú hablas de la evolución, quiere decir que tú estás considerando que hay cierta práctica de enseñanza que es mejor que otra, que una es más lograda que otra. No sé si llamarlo valoración o usar otra palabra. O sea, en algún momento me preguntaron si podía compararlo. Yo tardé tiempo en decir, no puedo comparar la trayectoria de uno, no puedo compararlos porque estoy pensando en él desde todos los factores en los que se desenvuelven las condiciones. Entonces me queda claro que no puedo compararlos, no puedo decir uno es mejor que otro. O sea, en ese sentido no pienso así en la valoración, sino a lo mejor pensando un poco en cómo lo que desarrollaron cambió de alguna forma, o sea, o dejó ver hacia dónde está orientado su pensamiento en relación a lo que estaban buscando, estaban queriendo dejar ver, las representaciones a las que acudieron más que a otras, las que dejaron como de lado, como dejar un poquito ver cómo está ese mapa de lo que hacen. Es que yo creo que si es así, hay momentos en que un poco como decir que una práctica evoluciona, esto puede traicionar ese objetivo, digamos. Pero bueno, es interesante si tú quieres, si tú miras o percibes que estas evoluciones tienen lugar o que si hay diferencias, digamos, hay un marco que te está permitiendo y convertir explicitarlo. Pues eso daría riqueza al estudio, ¿no? Nada, solo quería como que en algunos momentos percibo eso y que no es como lo que no es el estudio que está planteado. Y en ese sentido, para hablar de evolución, hay un referente. Porque algo te tiene que decir cuándo hay evolución y cuándo no. Entonces, que ese referente tiene que hacerse explícito para poder
pues mostrar la riqueza de lo que tú estás viendo y lo que estás analizando. Pero yo quisiera rápidamente, si nos regresamos a tu pregunta de investigación. ¿Por qué no usaste procesos transpositivos en lugar de transformaciones? Es una pregunta... Sí, sí, entiendo. A mí me queda claro que esto tiene que ver real con asuntos de... Bueno, esto me lleva a pensar cuestiones de transposición didáctica, por ejemplo. En algún momento lo pensé, pero la pregunta evolucionó en cuanto a que inicialmente no estaba así, el referente iba a ser, por ejemplo, el currículum escrito, pero en el análisis el currículum escrito no era clave. Entonces, en ese replanteamiento había una cuestión, digamos, que la matemática que va al aula solo viene de otro lado, o sea, es adaptada, pero en otro lado se construyó y no se pensó para hacer enseñar. Entonces, me refiero a la matemática formada, a la matemática pura. Sí. O sea, ellos no están interesados en las explicaciones de aula, o si están interesados, bueno, entonces en la construcción, si yo pensaba en el currículum escrito, o sea, mirarlo desde el currículum escrito, estaba siendo muy difícil. O sea, esa parte, al no ser tan clara, tan explícita, entonces... Algo que me ayudó a centrar un poco esto fueron las grabaciones de clase. O sea, porque en el proceso metodológico lo último que aparece es ese marco de análisis, la búsqueda de ese marco de análisis, porque lo que tuve es mucha información. O sea, era mucha la información. Entonces, ese marco de análisis emergió de lo que había en las grabaciones. Porque al principio era muy difícil tener claro hacia dónde iba a estar orientado. Entonces pensé en la definición matemática, porque hay una idea, hay construcciones, eso se está moviendo, eso no es fijo, pero hay un saber ahí que debe ser enseñado. Entonces pues no fue algo así como... Me sonreí porque decir la definición matemática cuando uno... Pues tu trabajo da cuenta de que había como varias definiciones, sí, ¿no? Sí. De función lineal. Entonces, bueno, era una duda que tenía, pero yo creo que sí convendría hablar de procesos transpositivos, porque quizá el término es, dentro de la matemática educativa, tiene una connotación como ya compartida, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que lo que tú buscas es evidenciar procesos transpositivos, en particular los que están a cargo del profesor, lo que es súper, súper interesante, ¿no? Porque cuando él toma de referente libros de texto, pues ahí ya se ejerció una transposición que fue operada por el autor, digamos, o por un colectivo, ¿no? Pero cuando él toma esa definición o esa organización didáctica o cierta actividad matemática, ¿no? Y la propuesta didáctica que conlleva, él opera una transposición al aula. Y además, digamos, la transposición didáctica es mucho más acotada, pues, que miran ciertos tipos de procesos, pero ya la noción de procesos transpositivos como tal, de manera más general, te permite ver cómo, cuando una actividad matemática está definida en cierto contexto y es transpuesta a otro, y operas una transposición, digamos. Y en tu caso, pues tú miras principalmente cómo lo hace el profesor. Claro que, digamos, como que a los estudiantes tú los haces jugar como una variable que no tocas, pero contribuye. Claro, están ahí, sí, es crucial la intervención. De hecho, sí, tienen mente, se vieron, te lo comentaron, no quiero andar pues en ello, pero sí me... Te sugiero como reflexionar en lo que
implica utilizar este término de procesos transpositivos, sobre todo si imagino que tú vas a todavía escribir sobre tu tesis, y sí. Entonces me parece que esto podría dar como dar a entender mucho más fácil lo que tú estabas, tenías como un objetivo, un proceso de investigación, dar cuenta de esos procesos transpositivos, pues, que están a cargo de los profesores específicamente cuando se aborda la, se enseña la noción de función lineal. Entonces, parece que eso podría ser interesante. Y luego también lo que señalas del currículum escrito, que tú lo ves como algo que no es tan claro, tan rígido, ¿no? Pero que sin embargo tiene un rol, porque está representado por otros recursos, ¿no?, que tú identificas, que analizas, que muestras. Me parece igual que por ahí te sugeriría mirar un poco las investigaciones que se han hecho últimamente sobre los recursos del profesor. Me parece que hay elementos que solo esa parte podrían... Tienes datos valiosísimos y análisis valiosísimos, coincido con Javier, en ese sentido. Es decir, dado que ese currículum, ¿no?, un poco también Javier lo mencionaba, parece no estás súper institucionalizado, por decirlo de alguna manera, pues, porque hay que no es claro, porque no se ve siempre, ¿no? Entonces, los recursos que entran en juego y que el profesor utiliza, ¿no?, para crearlo, parece que podrías aprovecharlo bastante bien con los elementos que tienes de tu trabajo. Pues, para mí es... son elementos que digamos que yo en las conclusiones tuve ganas como de ver ahí, pero bueno, hay oportunidad para seguir reflexionando. Muchas gracias, Rebeca. Gracias. Gracias, Aurelia. Bien, voy a tomar la palabra para después dársela a tu director. Primero quiero felicitarte, al igual que Benito y los que me antecedieron, por ya el momento en el que te encuentras de esta etapa académica. Creo que ya hay poco que añadir, sin embargo, voy a encontrar algunos resquicios para elaborar algunos comentarios y preguntas que me gustaría escucharte, escuchar tu reflexión. Precisamente en este tenor de lo que ya comentó Javier, después continuó Avenilde, sobre la reflexión de esta idoneidad de la enseñanza. Parece que una de las características en tu trabajo es que no hay algo en común. Bueno, sí hay algo en común, ya lo comentaste, que es, por ejemplo, el uso de las representaciones en el concepto. Pero también hay diversidad, ya lo enfatizaste, ya se enfatizó. Yo te pregunto, y me surgió esta pregunta a raíz de estas discusiones y también a raíz de otros artículos que he leído sobre la enseñanza. ¿Existirá, sería deseable que exista una forma de caracterizar a la enseñanza? No voy a decir una buena o una mala enseñanza, sino una manera de caracterizar a la enseñanza. ¿Crees que sea deseable? Te lo planteo por esto, con base, claro, en tu trabajo y en lo que tú puedas reflexionar. Solo como para abonar, digamos, a esta reflexión, hay varias citas, yo tengo en mente una que no me sé bien de memoria, pero dice algo así como que cada salón y tiene su propia dinámica y es muy difícil así como generalizar la enseñanza. Quizá ya te estoy dando la respuesta, pero tengo yo también mis propias reflexiones. ¿Qué te evoca esta pregunta con base en lo que tú has investigado, con base en tus datos? Bueno, es compleja. Yo no sé si pueda decir que hay como una forma, un método, que hay una enseñanza, una buena enseñanza. Es compleja. Pienso más en el profesor. O sea, me refiero a que su rol dentro del aula, en esa toma de decisiones, es crucial para lo que pasa y los efectos. Entonces, me queda claro que si la misma actividad la aplico en otra aula, aunque sea el mismo profesor, también va a tocar datos diferentes. Pueden ser incluso
muy muy distinto a lo que se hizo en la la primera web que hicimos. Entonces, lo que sí creo, o lo que sí considero, es que hay elementos claros que están en el proceso, en el proceso, digamos, de enseñanza-aprendizaje. O sea, no solo estoy pensando en enseñanza, sino también en aprendizaje. Y tiene que ver mucho, insisto otra vez, en lo que el profesor hace. O sea, el hecho de pensar mucho en con quiénes estoy trabajando, para qué es la actividad, con qué intención, qué es lo que estoy buscando. O sea, una serie de preguntas o de planteamientos que se consideran previos a un diseño, a una, a un a pensar en una actividad. O sea, no puedo decir que el hecho de que sea una muy buena actividad garantice el aprendizaje, por ejemplo. Uh-huh. Eso es relativo, porque puedo conocer mucho a los estudiantes, pero eso no significa que la actividad sea lo que ellos necesitan. O sea, también las condiciones de ellos son diversas, la cantidad también. Entonces, yo creo que es algo que el profesor, en su dinámica, en su actividad con el grupo, va a determinar. O sea, va a permitirlo, va a detonarle cosas que le hagan saber: estas actividades me funcionan, estas no, a ellos sí les puedo proponer esto, a ellos no. O sea, yo más que pensar en como una ruta clara, yo pienso como en una diversidad de estrategias. O sea, que el profesor debe estar abierto a pensar en esa diversidad de estrategias, y si no le funciona, bueno, pienso en otra, si no funciona, en otra, pero también a salir de ese entorno y decir dónde puedo buscar, a quién me puedo dirigir, qué puedo utilizar. Que si bien es cierto que puede haber una diversidad de materiales, ¿qué tan cercanos son a eso? O sea, ¿cómo saben que existe? O sea, los materiales que les llegan es porque están ahí como muy cercanos. Pero hay otras cosas. O sea, por eso quiero decir que yo creo que la cuestión principal es que el profesor esté consciente de lo que implica su actividad. O sea, mecanismos para garantizar una clase, digamos, efectiva. O sea, pueden pensarse, pero no garantizarse. O sea, el proceso de implementación me dio cuenta de que lo que está en el currículum escrito, lo que está en el planeado, no es lo que pasaba en lo implementado. Entonces, por eso no podría decir que esta es como la ruta, que esto es como lo que va a determinar o garantizar la enseñanza, o una buena enseñanza. Eso sí, bueno, eso diría. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que es muy difícil, y de hecho es difícil caracterizarla en términos de los efectos en el aprendizaje que puede producir. Me parece que esta visión de considerar la enseñanza como la causa del aprendizaje, creo que es muy riesgosa, y me parece que en educación, en particular en educación matemática, es recomendable dejarla a un lado, porque tú ya lo has dicho, no siempre que haya una enseñanza, una instrucción intencionada, como es la enseñanza escolar, sucede un aprendizaje. Ya tus datos lo dan, muchas otras investigaciones lo han hecho, pero creo que orientas hacia, vamos, en tu respuesta das una mirada hacia las decisiones que toma el profesor y cómo se puede caracterizar la enseñanza en términos de las decisiones del profesor. Hay varios esfuerzos. Tú lo dijiste en tu charla, que en una de las reflexiones que te dejaba, las decisiones que toma el profesor en el aula, creo que puede ser algo interesante de estudiar. Ya hay muchos esfuerzos. Yo recuerdo un artículo de los 70s. Incluso el artículo se llama algo así como, bueno, es una pregunta: ¿cuál es la habilidad básica de la enseñanza, del profesor? ¿Cuál tendría que ser? Y en el artículo comenta que es las decisiones, la toma de decisión. Incluso hay esfuerzos por estudiar la enseñanza de los profesores en términos de sus decisiones, pero aplicando la teoría de juegos.
que también son tomas de decisiones. Incluso Schoenfeld en su este artículo, es un artículo que parece libro, que es La teoría de la enseñanza en contexto, analiza a los profesores en términos de las decisiones que va tomando. Hay otros que incluso analizan cómo las preguntas de los estudiantes en el salón de clase hacen que el profesor decida algo, porque puede decidir una pregunta muy específica de un estudiante, puede hacer que el profesor la haga pública, eleve la voz y diga, bueno, la duda de este profesor, de este estudiante, es común y considero con base en mi experiencia que es que puede ser también la pregunta de otros, sin conocer exactamente que sea esa la pregunta, y eleva la voz, o puede decir que no, que esa pregunta se responde en corto, solo en una comunicación estrecha entre el que preguntó y el profesor. A lo que voy es que yo sí creo que pueda existir una manera de caracterizar a la enseñanza, pero también estoy de acuerdo contigo en que, ya comenté, que no es en términos de su relación con el efecto que produce en el aprendizaje, no es una relación causa-efecto. Eso estoy convencido, pues. Y tú lo dejas también, tu investigación apunta y de hecho confirma algunas otras investigaciones que orientan hacia el estudio de la enseñanza en términos de las decisiones que va tomando. Y en este sentido, precisamente en términos de las decisiones, yo tenía una pregunta. No voy a hacer todas las que tengo porque algunas ya se respondieron, pero una en particular, quizá otra más. En alguno de los ejercicios que planteó, no recuerdo qué profesora, fue la de el caso de Ana Gabriela Guevara, que si no me recuerdo estaba con una función, ¿verdad? Muchas de las dificultades también que se tiene o que teníamos los profesores de matemáticas es aplicar el concepto, el que sea, en ambientes como, por ejemplo, ajenos a la matemática, o como, por ejemplo, física o química. Y yo veo, por ejemplo, la aplicación del concepto de función lineal con el caso de Ana Gabriela Guevara un poco riesgoso. No sé si se desvía esta forma de explicar o de tratar de aplicar el concepto de función con un ejemplo, de Ana Gabriela Guevara, donde ella corre el ejercicio que hace es naturalmente acelerado, pues. Y entonces, además, no sé si es de 400 metros, si es o volar, entonces se puede decir que es hasta en dos dimensiones está el movimiento que puede describir. No sé si hay una profundidad, creo que no la hubo en estos detalles de describir un movimiento en términos de una función lineal. ¿Qué tanto, esa es la pregunta, qué tanto se puede desviar esta forma de ejemplificar el concepto de función lineal respecto de lo que se establece, por ejemplo, en los libros o, por ejemplo, lo que pide el currículum? Bueno, en este en particular, la profesora sí tuvo dificultades. Uh-huh. O sea, sí tuvo dificultades explicarles, pues, lo del recorrido y además entender los planteamientos en términos de hay que encontrar una función lineal. Fue complejo, no fue sencillo. Sin embargo, bueno, veo en lo que propone la profesora una intención de tratar de llevar a un contexto cercano, digo, entre comillas, a la realidad del estudiante estos elementos. No obstante, bueno, aquí tuvo que condicionar y ajustar para poder obtener lo que ella pretendía. No fue fácil, no fue sencilla la actividad. Los chicos enfrentaron serias dificultades. Sí. Esto, y lo hilo con la toma de decisiones, porque puede ser una decisión que en principio tiene una intención muy buena en el sentido de hacerles ver la potencialidad del concepto de función, sin embargo, puedes caer en un laberinto. Sí. Como cayó, supongo, la profesora, claro, tenía que caer, digamos, no había modo de salir porque el movimiento que se trata de describir no es lineal.
Y esto recuerdo en una clase que uno de mis estudiantes grabó, trataba de, era una clase de física, por cierto, que trataba el profesor de explicar la suma de vectores, y entonces tomó como base la suma de las ranitas, ejemplificó la ranita en la línea recta, y se hizo un enredo, porque quiso explicar la ranita y luego ahora con vectores. Entonces dijo, a ver, la ranita ya no salta, o ya no va en un camino, en un riel, sino ahora va en la mesa, y bueno, se empezó a enredar. A lo que voy es que una decisión puede cambiar el rumbo, incluso puede llevar a comprensiones difíciles, incluso hasta erróneas. Y ya por último, tú comentaste en tus resultados, como resultados pusiste los antecedentes académicos de los profesores. ¿Qué relación tienen estos resultados, incluso estos antecedentes académicos, con las trayectorias? No fue el foco de tu trabajo, pero ¿puedes visualizar algunos? Sí, su formación académica, o sea, hay una incidencia en lo que hace desde su formación académica. Por ejemplo, la profesora Iris es arquitecta, y entonces en su pensamiento estaba como, había una estructura de no ir a buscar más que cierto tipo de representaciones, y de hecho usó mucho esa idea de función y ecuación, intersecciones. Entonces había como un camino ya trazado en ella. En Lulu, por ejemplo, ella tiene una formación normalista, entonces tiene algunos otros elementos que le permiten dar cuenta de que puede explorar otras cosas, o que va, o dice, esto no es suficiente. Entonces se nota en las actividades que propone. Y en el caso de Israel, le cuesta un poco más de trabajo, porque él mismo reconoce en una o dos charlas que tuvimos fuera que tenía dificultad. Y además daba, atendía 10 grupos y daba de todas las materias. Entonces, por supuesto que tenía dificultades. Entonces, coloqué eso en los resultados porque da cuenta de que esa formación que tiene está influyendo en lo que están haciendo dentro del aula. Bien, Rebeca, bueno, felicidades nuevamente. Y ahora sí le doy la palabra a tu director. Sí. Gracias, señor. Quiero comenzar dando las gracias a los sinodales por haber leído, por sus comentarios, por la mayoría de ellos muy críticos y acertados. Ahora quiero dirigirme a Rebeca. Rebeca, es inevitable estar feliz, Rebeca, porque estamos aquí. Creo que deberíamos felicitarnos, Rebeca, por estar aquí, porque el camino ha tenido ciertas dificultades, Rebeca. Yo había momentos que, algún momento dije, quería darme por vencido, Rebeca, pero yo veía que tú no te dabas por vencida, entonces tenía que seguir. No te creas, hubo un momento que me empezó a parecer interesante el tema, pero antes de eso, no sé si darte las gracias o ofrecerte una disculpa o una combinación, porque tú sabes, fuiste mi primera estudiante de doctorado, entonces era un profesor más inexperto que ahora, Rebeca, y creo que se nota en la ruta ahí que teníamos. Te estoy dando las gracias porque fuiste muy paciente conmigo. Creo que aprendimos cosas juntos, y por eso digo que debemos felicitarnos, porque llegamos aquí. Insisto, hubo un momento que me pareció muy interesante el tema. O sea, la literatura decía que no debíamos esperar que lo que decía el currículum escrito iba a aparecer. Pero ya verlo con el detalle que tú lo hiciste, Rebe, me parecía fascinante. O sea, el hecho de que si meto a mis hijos a un sistema educativo, y aunque sea en la misma escuela, el mismo programa, es muy probable que la instrucción matemática que reciban sea bien distinta. Me parecía fascinante verlo. No me parecía fascinante cuando llegaban esas transcripciones, decía, hay otra transcripción, y verlas. Afortunadamente aquí algunos destacaron, como Javier, que el rol, la riqueza,
porque cómo le sufrí esas transcripciones. Sí, muchas horas de trabajo, Rebe, muchas horas. Sigo disculpándome, era muy caótico nuestra ruta. También pienso que a veces las investigaciones son así, caóticas. No sabíamos a dónde íbamos. ¿Qué más? Pero mostraste capacidad, no solo resistencia, no solo me aguantaste, creo que mostraste capacidad para desarrollar investigación, para publicarla. Cuando se vayan voy a defenderte para que te den un grado, para que te aprueben, porque creo que demostraste pues esa capacidad. Creo que ya debo de parar con las porras. No, sí, voy a seguir. Veo tu poder de convocatoria, Rebe. No es muy común que venga tanta gente a los exámenes. No sé si hable de que sean aburridos o algo, pero lo que quiero señalar es que yo noto, no solo por las personas que están aquí, que has encontrado un lugar en una comunidad. Me da mucho gusto, Rebeca. Pienso que tienes la capacidad de contribuir a esa comunidad, moverla un paso adelante, si es que no, ya lo hiciste hasta dos. Y creo que es un espacio para que te desarrolles. Me da mucho gusto. Yo lo único que espero es que salgas de aquí con un grado para que sigas ese camino. Bueno, voy a parar. Voy a hacer preguntas. Un par, desestrésate. No voy a hacer tan... en la última diapositiva dijiste que este estudio provocó una transición de tu actividad como docente. Quisiera que, no entendí eso, quisiera que profundizaras y nos explicaras ese punto. Sí, bueno, el estudio, justo como ahí mencionó, me permitió crecer en muchos sentidos. Yo era una profesora de aula, sigo siendo profesora de aula, aunque ahorita no esté en aula. Entonces, tenía una percepción. Mi espacio, mis grupos, no había más cosas para mí. Cuando yo conozco CICAT hace justo 10 años, y comienzo a estudiar aquí, hago la maestría, termino, y empiezo a ver que había más cosas, una comunidad, que podía asistir a congresos, que tenía posibilidades después de continuar el doctorado, de buscar una oportunidad en el doctorado. Muchas de las cosas que hacía de solo dar clases cambiaron tanto que pues ni yo misma dimensiono, imagino, por ejemplo, que ahora estoy en otro lado haciendo cosas con un grupo, con un equipo. Y sí, o sea, digo que esto fue paulatino porque en el trayecto conocí más cosas de la comunidad, y no es solo una comunidad local, nacional, sino latinoamericana, y esa comunidad hace que de alguna manera cambie la percepción y busques espacios para ser escuchado, para construir cosas. Y se presentó una oportunidad de venirme a un proyecto de tiempo completo en Silvestar, con el doctor Ricardo, con Dani, con todos los que están aquí. Entonces, de verdad, eso cambió mi perspectiva. Estoy feliz y contenta por ese logro. Y si a la par se pudo concretar el cierre de la tesis y ahora que esté aquí, o sea, por supuesto que mi actividad entró en transición, y por supuesto que no lo imaginé, no lo dimensioné, y a veces no lo puedo creer. Todavía. Yo también aprendí mucho, Rebeca. Yo creo que creía que era cosa de saber matemática educativa. Y descubrí que esto de dirigir involucra muchas otras cosas. Entonces, gracias. Ay, me dan ganas de chillar. Tengo más preguntas. Voy a ponerme duro para que se me quiten. Me dan chillar. El doctor Cantoral destacaba, es una de las cualidades del doctor Cantoral, entre muchas. Cuando era estudiante y alguien exponía, y él decía, pero la contribución que te... A veces sentía que ni uno mismo veía las contribuciones. Él tiene buen ojo para eso. Él destacó varias contribuciones de tu trabajo aquí.
¿Tú, cuál es tu opinión, Rebe? Si fueras vendedora de tu tesis, y está así como de puerta en puerta, le vendo mi tesis, ¿cuál dirías que es tu principal aportación de tu trabajo? Así cuando toques la puerta, mire, cómpremela, porque esta es su principal aportación. ¿Cuál crees que sea? Sí, estudios curriculares, están desarrollando. En particular, me centré en un nivel específico, en un objeto matemático en específico, porque hay estudios que tratan como los contenidos programáticos completos. Me centré en uno en específico y en particular en una noción que cuando comenzaba la investigación me hicieron una observación de que ya todo estaba hecho, ya no había nada que hacer sobre función lineal. De hecho, fue sobre el concepto de función antes que de lineal. Entonces, me di cuenta en el proceso que la función lineal estaba en el medio superior en tres cursos. Por supuesto que su rol era importante y había que pensar como en cosas más particulares. Entonces, en estudios de naturaleza curricular, estudia un objeto matemático, una noción que parece ser muy simple, pero que en el fondo encierra sus complejidades. Entonces, creo que ahí hay una. Muy bien. Que es crucial. Muy bien, Rebe, espero que lo hayas disfrutado. Sé que lo sufriste, pero hay filósofos que dicen que la vida, una vida sin penas, no vale la pena vivirla, sin obstáculos, pues. Entonces, espero que los obstáculos que vivimos le dé sabor. Sí. Okay. Muchas gracias, Rebe. Gracias, Rebe. Bien, Rebeca, entonces entramos a la otra fase, que es la deliberación. Les voy a pedir al público si nos dejan deliberar.
Ya. Bien. En la Ciudad de México, a las 12:30 horas del día 18 del mes de diciembre del año de 2017, reunidos en el aula designado por el, para tal efecto, los profesores del centro, doctor Isaías Miranda Viramontes, doctora Avenilda Romo Vázquez, doctor Mario Sánchez Aguilar, doctor Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza y doctor Francisco Javier Lezama Mandalón, designados para integrar el jurado de examen de grado de doctorado en matemática educativa de Rebeca Flores García, con registro A120560, y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el reglamento de estudios de posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó, habiendo obtenido el siguiente resultado: aprobado. Para constancia, se levantó la presente acta a las 15:14 horas del día 18 del mes de diciembre del año 2017, misma que suscriben los sinodales mencionados: el presidente, el doctor Isaías Miranda Viramontes, la secretaria en este caso, la doctora Benilde Romo Vázquez, el primer vocal, el doctor Mario Sánchez Aguilar, el segundo vocal, el doctor Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza, y finalmente el tercer vocal, el doctor Francisco Javier Reza Mandalón. La suscrita directora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada certifica que las firmas que anteceden son auténticas y corresponden a las personas cuyos nombres aparecen en esta acta. Falta evidentemente su firma y la del director del Secretario de Investigación y Posgrado, el doctor José Guadalupe Trujillo Ferrara. Felicidades. Muchas gracias.